Nos congregamos como familia de Dios para celebrar la Eucaristía y con ella dar gracias a Dios por las maravillas que hace en nuestra vida. Vivamos con fe este memorial donde Dios Padre nos muestra su infinito amor en la persona de Jesucristo. Iniciemos nuestra celebración. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En este domingo 29 de octubre, la Iglesia cierra esta primera parte del Sínodo Universal de los Obispos, la reunión por lo menos en Roma que se inició el pasado fiesta de San Francisco de Asís, 4 de octubre. Dentro de un año, en el 2024, se volverán a reunir y de ahí saldrá un documento que dará líneas pastorales para la Iglesia en la evangelización futura. Pidamos que el Espíritu Santo acompañe los padres sinodales, obispos, religiosas, religiosos, laicos, y que entendamos los signos de Dios en este momento de la Iglesia y en este momento de la evangelización. Oramos de manera particular por el cumpleaños de Silvia Elena Orozco, Oscar René Orozco, el alma de Orlando de Jesús Morales y la salud de Estela Muñoz, también el alma de Lucila, Marta y Horacio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la bondad del Señor, que vemos constantemente, cotidianamente en nuestra vida, esa gracia y esas bondades divinas, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al iniciar esta celebración dominical, reconozcamos ante el Señor que somos peregrinos en camino de mejoramiento, de superación, llamados como cristianos a sacar la mejor versión de nosotros mismos, como hombres, como mujeres. Digámosle al Señor que abramos el corazón a su gracia, que nos dejemos interpelar por su palabra. Hoy bellísimo el Evangelio, lo van a ver, y que aprendamos el sentido inmenso de la palabra ser seguidores de Cristo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad.
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nosotros siempre dirijamos a ti devotamente nuestra voluntad y te sirvamos con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. Esto dice el Señor: no maltratarás ni oprimirás al inmigrante, pues de migrantes fueron ustedes en la tierra de Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos. Si los explotas y gritan a mí, yo escucharé su clamor. Se encenderá mi ira y a ustedes los mataré a espada. Sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Si prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás con él un usurero cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. Y donde, si no se va a acostar, si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte, invoco al Señor de mi alabanza, y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, saben cómo nos comportamos entre ustedes para su bien, y ustedes siguieron nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la palabra en medio de una gran tribulación con la alegría del Espíritu Santo. Así llegaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. No solo ha resonado la palabra del Señor en Macedonia y en Acaya desde su comunidad, sino que además su fe en Dios se ha difundido por doquier. De modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que les hicimos, cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos, para servir al Dios vivo y verdadero
y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Amigos, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todos hemos escuchado este Evangelio, pero una cosa es escucharlo y otra es vivirlo. Este es el centro mismo de todo el cristianismo. Es el centro mismo de todo el cristianismo. Vamos a ver qué nos dice San Mateo. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él les dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo, como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostiene todo el mensaje de la ley y de los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estaba haciendo cuentas de que 30 años como sacerdote, mal contado, no es exacto, mal contado, son como 11.000 días como sacerdote. Pensemos una sola Eucaristía al día, que han sido más, pero pensemos una sola Eucaristía al día, serían 11.000 Eucaristías, 11.000 en 30 años. Y si me dicen, Padre Carlos, después de celebrar 11.000 Eucaristías en 30 años de sacerdocio, a ver, ¿cuál es la conclusión? ¿A qué llega usted? ¿Qué es lo medular? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo central? Y les digo, el Evangelio de hoy, trigésimo domingo del tiempo litúrgico ordinario, el Evangelio de hoy, que sale en otros momentos del año, que es ser cristiano, primero dejarnos amar de Dios, sentir el amor de Dios, plenificarnos con el amor de Dios, y ya una vez llenos del amor de Dios, nos capacitamos para amar a los demás. Si hoy me preguntan, padre, en su mirada de sacerdote, uno oye líderes académicos, líderes políticos, líderes sociales, líderes empresariales que hablan del cambio de época, la crisis que vive el mundo de hoy. Usted como un sencillo sacerdote, ¿usted qué tiene para decirle a la gente hoy? ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué este sinsentido de la vida? ¿Por esta disfuncionalidad familiar? ¿Por qué la gente vive tan maluco hoy en día? Y yo diré en una sola palabra: olvidamos a Dios y nos cerramos al amor de Dios. Lo repito, olvidamos a Dios y nos cerramos al amor de Dios. Más allá de ese código, 613 normas, 248 mandatos, 365 prohibiciones, para 613 leyes, cuando un maestro de la ley, un supuesto experto de la ley religiosa, le pregunta a Jesús no por curiosidad, sino por morbosidad y para poner la trampa en ese mare magnum de normas, que es lo más importante. Jesús, si hubiera sido antioqueño, paisa, le dice: ven, negrito, no te enredes la vida, déjate amar por Dios, queré a Dios y queré a la gente, punto.
Y ahí termina todo. Ahí está sintetizado todo el mensaje de la Torá, la ley mosaica y de los profetas del Antiguo Testamento. No le ponga más arandela ni le dé más vueltas. A veces la experiencia cristiana la hacemos muy compleja. La hemos llenado de normas, la hemos llenado de códigos morales, la hemos llenado de ritualidades, la hemos llenado de muchas cosas. Y simplemente hay algo. Si uno ama, como dice San Pablo, amar es cumplir la ley entera de Dios. Amar es cumplir la ley entera de Dios. O como dice San Juan, dice, si se aman, conocen a Dios. Si no se aman, no se llaman cristianos, no conocen a Dios, ni al Dios de Jesucristo. No lo hacen. Simplemente Jesús coloca algo muy especial. Une el amor a Dios con el amor a los demás. Y es ahí donde empezamos a patinar. Yo conozco mucha gente, y uno mismo lo puede vivir como una debilidad. Uno decir, amo a Dios, de palabras, es que es muy fácil amar a Dios, entre comillas, pero no amo a mis hermanos espirituales, los hijos de Dios. Y Jesús nos dice, negrita, negrito, te estás equivocando. Y viene una frase muy sabia de San Juan: miente, 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 se engaña, pierde el tiempo. Quien dice que ama a Dios a quien no ve, sino ama a sus hermanos a quien sí ve. Ahí no hay nada, perdónenme la expresión, es paja, es mentira. Si uno dice, no, yo en oración, yo levito, yo siento una experiencia de Dios hasta las lágrimas, me pongo arrozudos, me sube la fiebre a 39 grados centígrados, siento una experiencia de Dios. Pero si usted no ama a sus hermanos, ahí no hay nada, ahí no hay nada, ahí no hay nada. Padre, que yo voy a misa. Padre, que rezo el rosario, que hago la coronilla, que hago las novenas, que me santiguo, que a San Miguel Arcángel, al corazón de Jesús, todo está bien, todo es perfecto. Si eso te ayuda a amar a Dios en tu próximo. ¿Quién es tu próximo? Mire con la persona que tiene más cerca en este momento de usted. ¿Quién está a un metro de distancia? Dios te pide amar a esa persona. ¿Quieren que les diga algo? Amar es muy bonito y amar es muy difícil. Y voy a decir una frase. Ustedes ojalá estén sentados escuchando esta Eucaristía digital. Miren, cómo nos cuesta amar. Ahí patinamos todos. Uno va a misa, uno ora, uno no sé qué, uno compra una estampita, uno da una ofrenda, uno paga el diezmo. Uno hace muchas cosas, hasta lee el catecismo de la Iglesia y la Biblia. Pero uno decir que uno ama a todos. Es la primera lectura de hoy. Éxodo 22 dice los profetas, si no explotas a los migrantes, si no oprimes a la viuda y al huérfano para no despertar la ira de Dios, si no prestas dinero a usura, ojo a los usureros, si devuelves el manto al prójimo, el que te han prestado antes de que llegue la noche, se ponga el sol, estás mostrando amor. Hoy voy a decirles tres palabras y le pido al Señor que el Espíritu Santo se las fije a fuego en el corazón. No lo olviden, porque si no estamos bobeando. Primera palabra, mis hijas, mis hijos que son tan queridos con sus comentarios en redes sociales. Una palabra muy del corazón. Dios nos pide amarlo a Él en los hermanos. El amor a Dios no es un amor en abstracto. Puede que los místicos, Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, la escuela de místicos españoles, dijeran, siento esta experiencia mística muy alta, muy elevada, pero el Señor nos dice, ame a mi Padre Dios, que es tu Padre, ámalo en tu familia. Ama a Dios, que es Padre de todos. Ámalo en tus compañeros de trabajo. Ámalo en tus vecinos. Ama a Dios en tu cuñada. Ama a Dios en tu pareja. Ama a Dios, oigan esto, estén sentados, lo que les voy a decir, no se vayan a caer. Ama a Dios
en la persona que te ha hecho mal. Padre, se quedó sin palabras. Ustedes también se quedaron sin palabras. No soy yo solamente. Es que amar a Dios en concreto, en la persona que nos ha hecho el mal, para eso sí se puede. Jesús lo hizo. Gritaba a la turba, mátenlo, acaben con él, crucifíquenlo. Y él es buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. A la mamá, mamá, quédese con Juan. Juancho, cuide a mi mamá, cuide a la Virgen, que ya va a ser madre de todos. Y dijo al Padre Dios, perdónale esta turba que no saben lo que gritan, no saben lo que hablan. Eso es Jesús. Primera gran afirmación, Dios nos pide amarlo a Él en personas concretas, en rostros concretos. Así esa persona, tú no te la pases ni con dos Alka-Seltzer o dos aspirinas o dos sal de frutas. Hay que amar. Padre, se puede. Que uno oye que amar no es un sentimiento. No, no es un sentimiento. Que amar es una decisión. Pues algunos dicen que es una decisión. Yo creo que tampoco es una decisión. Porque a veces uno decide amar, pero otras veces uno no tiene ganas de amar y quiere quebrar esa decisión. Padre Carlos, entonces, ¿para usted qué es amar? No es un sentimiento y no es una decisión. Entonces, ¿qué es amar para usted? Y yo te diré, amar es una gracia de Dios. Uno es tan limitado, uno es tan pobre humanamente que uno tiene que decirle al Señor, Señor, dame la gracia, dame la capacidad, ensancha mi corazón para aceptar, comprender, escuchar, acoger, servir a esta persona, que son verbos del amor. ¿Cuáles son los verbos? Aceptar, tolerar, escuchar, acoger, comprender, perdonar, servir. Son apellidos o verbos del amor. Eso es una gracia de Dios. A mí el que me diga, padre, a mí me han hecho hasta para vender y yo a todo el mundo lo amo, yo digo, mentiroso. O estoy con un santo, le pido una foto y una veladora. Y le prendo veladora a la foto de esa persona porque estoy con un santo. Y eso que los santos también tienen dificultades para amar. No los pongamos allá como tan subidos. Amar es una gracia de Dios. Eso no lo olvidemos. No lo olvidemos. Lo segundo que les quiero decir, vean, la vida le enseña a uno cosas que son bonitas, que aprendió uno. No en dioses, en la vida, a nadie más que a Dios. No en dioses en la vida a nadie más que a Dios. Padre, ¿usted dónde aprendió eso? Pues de que la gente endiosa a quien no es Dios. Que veo a veces en un hombre joven sufriendo por una mujer que endiosó. Que veo a veces en una mujer joven sufriendo porque ama a un hombre que endiosó. Entonces, cuando una mujer o un hombre endiosan a otra persona, hombre, se compran un tiquete sin regreso al mundo del sufrimiento. No endiose a nadie. No endiose su cuerpo. No endiose su imagen. No endiose la plata ni las cosas. En este mundo estamos de paso todos. Todos nos vamos de cajón. Cajón de mortuorio o cajón de cenizas. Todos vamos de cajón. Eso olvídese. Y uno sufre cuando uno no pone en el centro de la vida a Dios. Es que Él lo dice, amarás a Dios, el primer mandato, con todo tu corazón, con toda tu mente, los pensamientos, con todas tus fuerzas. Porque Dios no se muere, los seres humanos se mueren. Padre, que la mamá se te puede morir, un hijo se te puede morir. Un marido, se le puede acabar el amor, no sé quién, se puede ir a vivir a otra parte. Entonces, el primer lugar para Dios, no se muere, no se le acaba el amor, no es infiel y no se va a vivir lejos. El primer lugar para Dios, pero pongámoslo en práctica, no me lo escuchen, ya me lo han oído varias veces, pongámoslo en práctica. Cuando uno le da verdaderamente el primer lugar a Dios,
Ah, uno vive muy bueno y muy libre. Usted le da el primer lugar a su cuerpo. Ay, me estoy envejeciendo. Ay, me puso feo el cuerpo. Ay, se me está colgando todo. No. Que el primer lugar a la plata, un mal negocio, no sé qué, entonces usted va a sufrir y la vida se le acaba, porque el primer lugar es su dinero, su patrimonio, su casa, no sé qué. Dios mío, yo veo esta franja de gasa bombardeada y yo digo, Dios mío, la platica, el ahorro de toda la vida, patrimonio de esta gente, todo pasa porque se acaba por una guerra, por un mal negocio, por lo que sea. No le demos el primer lugar sino a Dios. Y en ese primer punto te voy a decir algo. Pon en el centro de la vida el amor a las personas y no el amor a las cosas. Las personas son para amarlas y las cosas para usarlas. Y hoy es al contrario. Usamos las personas y amamos las cosas. Padre, repita lo que me quedó sonando. Las personas son para amarlas, las cosas son para usarlas. Y hoy amamos las cosas y usamos las personas. Y esto no debería de ser así. Hombre, yo uso un celular, yo me uso un carro, yo uso la comodidad de un apartamento, de una cocina, qué sé yo. Y se aman las personas. Es que tú no puedes amar una cocina, a ti te gusta una cocina, tú no puedes amar una guitarra, tú no puedes amar un teléfono móvil, una motocicleta. Eso te sirve, esas son realidades muertas. Realidades muertas. Tú amas personas que se dejan amar. Habría que hacer un paréntesis, el amor a las mascotas, está bien, hay que amar, hay que querer a las mascoticas, cuidarlas, pero amar personas y usar las cosas, y no amar las cosas del mundo, los bienes, y usar las personas. Segunda idea, que es muy clara, y la tenemos que descubrir. Fuimos creados, fuimos puestos por Dios en este mundo para dejar una huella de amor en los demás y no una cicatriz de desamor en los otros. Pregunta, test, evaluación, examen. A los que están viendo esta Eucaristía, tú en las personas de la familia has dejado, o en los cercanos, has dejado huella de amor o cicatriz de desamor en su alma, en sus almas. Uno sin quererlo, porque es inmaduro, porque es muy incapaz para amar, muy limitado para amar, uno deja mucha cicatriz en la gente. Todo lo hemos dejado sin quererlo. Como decía un evangelio bello que salió en estos días, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero hacer. Uno deja cicatriz en el alma de otra persona. Yo veo tanta gente tan dolida, tan marcada, tan herida. Relaciones de matrimonio, hermanos de familia entrañables y luego se pelearon por una herencia. Socios y amigos queridos y luego se pelearon también en la sociedad. Dejamos mucha cicatriz en la gente y no huella de amor. Padre, la vida, el día en que nos vamos a morir, Mateo 25 dice, serás juzgado en el amor. Y de ahí pues lo dirá San Juan de la Cruz por Mateo 25, el juicio final. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, y forastero y me visitasteis, estaba en la cárcel y fuisteis a verme. Todas estas obras de misericordia bonitas. Pero quiero decirles algo que es muy puntual. Usted en la vida, su vida no valió la pena si usted le dejó plata a los hijos, si le dejó una empresa, una farmacia, si le dejó un almacén. No. Si usted estudió dos carreras, si usted es analista político y sale en televisión, o si usted es youtuber, si usted es actriz, si usted viajó por muchos países, esa no es la vida. Dios nos dio la vida para que seamos reflejos. Si Él nos ha amado primero y enciende ese fuego del amor en nosotros, como dice Juan, en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero,
nosotros debemos de amarnos unos a otros. La vida tiene sentido solo si amamos. Si usted en la vida solo consiguió plata, viajó, comió rico, estudió mucho, fue muy importante, pero no amó, voy a decírtelo, perdiste tu vida tristemente. Si dejaste una huella de amor y no una cicatriz de desamor, tu vida valió la pena. Termino con algo. Padre, ¿cómo amar a Dios? Yo te digo de maneras muy sencillas. Yo caso una pareja, entonces los entrevisto antes del matrimonio. ¿Para usted es importante Dios? Ay, padre, lo primero, Dios es muy importante. Le dije, ¿cuánto tiempo le dedican diariamente a Dios? Padre, diariamente. ¿Han leído la Biblia completa? La Biblia completamente. ¿Están en algún grupo de oración? Oración. ¿Van a la Eucaristía cada día? La Eucaristía cada día. ¿Hacen obras de caridad diarias con otras obras de caridad diarias? Pero no me acabas de decir que Dios ocupa el primer lugar en tu vida. Con tu tiempo, con tus actitudes, con tu servicio, muestras que Dios, amor, como dice Juan, Dios es el amor. Dios amor se ocupa el primer lugar en tu corazón. Bueno, perdónenme, ahí está enjuagada. Perdónenme. Pido perdón humildemente. Pero es que les tengo que hablar clarito. Es que esto no es de romanticismo. Padre, es que nos la pone muy dura. Entonces uno no se salva si no ama. Yo creo que es difícil uno salvarse sin amar. Padre, es que uno a veces no tiene ganas de amar. A todos nos ha pasado. Padre, es que uno tiene rabia y no quiere amar a esa persona. A todos nos ha pasado. Por eso les digo que el amor ni es un sentimiento, ni es una decisión. Es una gracia, un regalo, un don de Dios. Decirle, Señor, yo no soy capaz de amar a esta persona, dame la gracia de amarla. Yo no soy capaz, dame la gracia de perdonarla. Yo no soy capaz de servirla, dame la gracia de servirla. Yo no soy capaz de tenerle paciencia, dame la gracia de tenerle paciencia. Así de simple. Bueno, vamos a continuar la celebración. Y pidamos ahora cuando consagre el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, que nos ayude a amar. Yo me canso a veces viendo a la gente, todo el mundo quiere ser hoy rico, todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo quiere viajar, pero ya casi nadie habla de que quiere vivir la vida para servir, para ayudar, para compartir. Amar es dar vida. Como Jesús nos dijo, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por los amigos, por los demás. Señor, es el mandamiento más grande. Ayúdame a amarte a ti, no en abstracto. Ayúdame a amarte a ti en los rostros concretos de aquellas personas que conviven conmigo y que a veces, no pocas veces, tallan mi vida. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que nos ha regalado el don de la fe y la capacidad para amar, para hacernos partícipes de su proyecto de salvación, y digámosle, Padre bueno, escucha nuestra oración. Padre bueno, escucha nuestra oración. Por la Santa Iglesia de Dios, de manera especial por el Papa Francisco,
los obispos y sacerdotes para que sigan vivificando el Evangelio del amor y la esperanza en todas las naciones. Oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración por los gobernantes de las naciones, para que Dios los llene del don del servicio y puedan ejercer su liderazgo con transparencia y justicia. Oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración, para que cesen los odios, recelos, venganzas y se abran en todas partes las puertas de la reconciliación y del amor que nos conduce a la paz. Oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración por los jóvenes y adolescentes de nuestra arquidiócesis, para que asuman en sus vidas los verdaderos valores morales y cristianos, busquen siempre el bien y amen con pureza de corazón. Oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración por nosotros aquí reunidos, para que fieles a las enseñanzas de Cristo perseveremos en la fe y podamos mostrar al mundo la alegría de amar como Dios nos ha amado. Oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Me dirijo a ti mirándote a través de la cámara de televisión y te digo, vas a orar y voy a orar por aquella persona que nos cuesta amar, para que la amemos. Si amamos a quien nos cuesta amar, nuestra vida será mejor, nuestras familias serán mejores y nuestro mundo será mejor. Oremos. Padre bueno, escucha nuestra oración. Atiende, Padre, la oración de tu pueblo y con la ayuda de tu gracia fortalece la fe de todos los que hemos puesto nuestra confianza en tu auxilio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti, tómame y úsame para exaltarte a ti. Yo solo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Yo solo quiero Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que se ofrece por nuestro servicio sea mejor ordenado a tu gloria, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque reconocemos que es propio de tu gloria inmensa socorrer a los hombres con tu divinidad y más aún prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde su misma condición, por Cristo, Señor nuestro, porque multitud de ángeles adoran tu grandeza, se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santos
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, Santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida, santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Danos la gracia de amar. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Dadme, Señor, la gracia de amar a aquellos que me cuesta amar. Este es el gran misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre Dios, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su resurrección admirable y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación has querido devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Padre, Padre, te pedimos que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, en especial aquellas zonas de guerra. Cuánto sufrimiento humano, consuela a las víctimas. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo, a los obispos reunidos en sínodo en esta primera etapa que hoy finaliza, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que se congrega en esta Eucaristía digital. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a tantos hijos e hijas dispersas y dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos alegrarnos todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos, oremos, qué poder es la oración para que seamos capaces de amar. Digamos, Padre, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno. Concédenos paz a nuestras vidas, a nuestro mundo, para que, ayudados por tu amor, vivamos libres del pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesús, que has dicho a tus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu promesa, concédenos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Quienes se van a acercar a darme la paz en mi prójimo, a ellos los tengo que amar. Y quien tiene cerca de ti, ahí en la oficina, en el almacén, en tu casa, en el carro, ese es tu prójimo. A ese vas a darle la paz y a decirle al Señor interiormente, ayúdame a amar mejor a esta persona. Démonos con cariño un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado que hay en el mundo. Señor, no
No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo, guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros cuanto contienen, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Recibamos la bendición, que en el mundo nos amemos y solo nos amaremos de verdad, no la caricatura de amor del mundo, si experimentamos la fuente de todo amor, si vivimos a Dios amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe en este día del Señor, día domingo. Amén. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme, defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. La Virgen Madre nos cuide a todos. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar. María de Nazaret, Ave.